debe ser el más pequeño. A ver, hermano Nato, en esa representación bonita de lo que significa el matrimonio, se lo pone así con suavidad, hermano, suavecito, bonito. Sí, porque vi como que le dolió al hermano, ¿no? Mire, fíjense lo bonito que se lo va a poner la hermana. Amén, adelante, hermana. ¿Está listo, hermano Nato? Mire, ándele, mire, qué bonito. Así, fíjense cómo lo trata la hermana Eva. Amén. Lo bendiga muchísimo. Hermanos, esta es una preciosa bendición, hermosa en ellos. Que Dios les siga bendiciendo. Bueno, tómense de la mano. Ya digo, ¿por qué se soltó? Bueno, ¿cómo le decimos a los hermanos? Dios los bendiga muchísimo. Tomen lugares ustedes y vamos a dar unas palabras a los hermanos. Estamos por ahí, ¿verdad? Bueno, esta tarde, hermanos, yo le agradezco a Dios, hermanos, y le doy muchas gracias, ¿verdad?, por estar en este lugar y porque, pues ahora sí que la presencia de todos mis hermanos, tanto los de aquí de la iglesia, le den, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, ¿verdad?, que a veces uno no tiene esperado, ¿verdad?, pero yo, ahora sí que es una bendición de Dios, hermanos, pues el pastor, ¿verdad?, el hermano que viene de Isla Guada, aquí, el hermano Carlos, ¿verdad?, o sea que es una bendición de Dios, hermanos, que todos estemos aquí reunidos, pues en esta acción de gracias, hermanos, y dándole gracias a Dios, hermanos, por los años que nos ha dado vivir juntos, por los años que el Señor nos ha dado la vida, ¿verdad?, la salud, y también